¡Súbete! 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 ¡Acá! ¡Cuídame al ocho! ¡Al ocho, Jardón! ¡Regresa, hombre! Eso. ¡Vamos ahí! ¡Marca! 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 ¿Cuánto falta, Cinco minutos. ¡Tira! ¡Tírale! ¡Tira! ¡Tira! Perdón. Olvídalo. Eso. ¡Píquenle! ¡Métele, métele, métele! Eso. ¡Súbete, súbete! Reservaciones, pasajes. Sí. Y la agenda del simposio. Gracias. Tome. Gracias. No, 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 esto. ¿Esto qué es? Su reservación para el hotel. Tenemos un simposio en Taxco. Ah, es verdad. ¿Cuándo partimos? El jueves. Estupendo. Eso es todo. Dígale a Chanfle que venga, por favor. Sí, señor. Oiga, esta es la secretaria que le recomendó al Chanfle, ¿no? Sí. ¿Y qué tal ha salido? Bien. Al principio no era muy apta, que digamos, pero se ha ido superando a base de empeño. Menos mal. Oiga, ¿y la que tuvo anteriormente? ¿Diana, la chiquita? Esa. ¿Por qué abandonó el empleo? Bueno, no estoy muy seguro, pero su separación coincidió con un desfalco que hubo en el club. Tuve que robar. No hallé otra forma de conseguir el dinero. Yo no tuve la culpa de que hayas contraído esa deuda conmigo, Diana. Pero los intereses eran enormes y el plazo miserable. ¿Nadie te obligó a venir conmigo? ¿Hay otros que prestan dinero? ¿Los bancos, por ejemplo? Los bancos solo prestan dinero a quien compruebe que no lo necesita. Sí, así es. Pero de cualquier modo, lo importante es que aún no terminas de pagarme. No. Ni podré hacerlo. Sí podrás. Y no solo eso, sino que además tendrás 25 mil dólares de ganancia. ¿$25,000? ¿Para mí? Ajá. ¿A cambio de qué? Un trabajo. Algo muy sencillo. ¡Bien ahí, portero! ¡Portero! ¡Esa bola es del portero! Bien. Eso. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo van? 2-1. ¿Quién va ganando? El que lleva dos. Ellos van ganando. Eso ahí, súbele, súbete. ¡Súbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! Lo llama el señor Matute. Sí, ya voy. ¡Vamos! ¡Todavía faltan 2 minutos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Como penalti! ¡Vamos ahí! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Séntala! ¡Tira! ¡Gol!
llama el señor Matute. Sí, sí, sí. ¡Bravo, muchachos! Muy bien, felicidades. Muchas gracias. ¡Campeones! Sí, ya me di cuenta, Chample. Felicidades, Chample. Gracias, doctor. Te tengo una buena noticia. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría asistir al simposio del equipo? ¿Yo? Sí. Aquí está tu reservación. ¿Reservación de qué? Del hotel. El simposio va a ser en Taxco. Ah, sí. Dicen que es un hotel precioso. Tenía yo ganas. Pero yo había prometido salir de vacaciones con mi esposa. Está bien, puede llevarla. Mañana le daré la reservación. Gracias. Pero no podemos dejar sola a la niña. Llévela. Los niños de brazos no pagan. Ah, bien. Mi mamá nunca conoció Taxco. Digo, no es fácil viajar siendo pobre. Está bien, puede llevarla. No. Sí, ¿por qué no? Murió hace 10 años. ¿Desea algo más, señor? No, señorita. Ya puede retirarse. ¿Qué le pasó? Que somos campeones. Nosotros pensamos que habían sido los niños los que metieron los goles de cabeza. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Debe haber estado muy emocionante, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues el partido de los infantiles. Imagínate, dos goles en los dos últimos minutos. De película. Para mí que esos niños pueden llegar a ser seleccionados nacionales en 3 o 4 años. ¿Qué estás haciendo? El equipaje. ¿No dices que nos vamos a Taxco? Pero saldremos el jueves y estamos a martes. Más vale estar preparados, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¡Ay! Esta mañana compré algo que te va muy bien con las vacaciones. Mira. Ta-ta-ta-tan-ta-tan. ¿Qué es eso? Un sombrero. Sí, pero... ¿para mí? ¡Por supuesto! ¿No te gusta? Sí, mucho. Ya sabía. Estás guapísimo. ¿Tú qué opinas? ¿Y tú vas a ir al simposio ese, o como se diga? Simposium. Pues claro que voy a ir. Soy la secretaria del presidente del club. Sí, ya sé. ¿Y yo qué? ¿Qué de qué? Me vas a dejar abandonado. ¿Tienes dinero para tu pasaje y para todo lo demás? ¿No dijiste que el club va a pagar todos los gastos de la mujer del Chanfle? Sí. ¿Y qué tiene la mujer del Chanfle que no tenga el marido de tú? El Chanfle es una institución en el club. Ah, de acuerdo. Pero por ahí tenemos un dinerito que hemos ahorrado. No, no, ningún hemos. He ahorrado yo. Y ese dinero es para reparar la casa.
Creo que es más importante reparar mi estado de ánimo. Y para eso, nada mejor que unas buenas vacaciones. Ay, mi mujer está feliz con la idea del viaje, ¿eh? Me lo imagino. Hola, doctor. Hola. ¿Listo para el simposio? Sí. Ah, mira, aquí está. Toma, revísalo. Sí, gracias. Anoche hablé por teléfono con Cejudo. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo? Lo que ya había dicho antes, que él volará directamente a Taxco. Entonces, ¿es verdad que el señor Cejudo volverá a hacerse cargo del equipo? Claro. Es el mejor entrenador que hemos tenido. Sí. En los últimos años, ha sido el único que nos ha llevado al campeonato. Por algo, lo contrataron en el extranjero. Y allá también hizo campeón al equipo que dirigía. ¿Aquí tiene? Gracias. ¿Vos sos el entrenador de fútbol? Sí. Y es una lástima que se vaya después de haber hecho campeón al equipo. Bueno, siempre llega un momento en que es conveniente... Sí, seguro. Qué bueno que lo alcanzo. Tomá, este es un recuerdo de la hinchada. Hombre, muchas gracias. Pero qué agradeces, viejo. Nosotros tenemos que agradecerte a vos que hayas hecho campeón al equipo. ¿No es cierto? Y claro, ha sido macanú. Bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Listo, che. Que tengas un bello viaje. Muchas gracias. Saludas a los hermanos mexicanos. De tu parte, manito. Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló? Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. Es el contacto en Argentina. ¿Qué pasó? Todo arreglado. La mercancía va en camino. Estupendo. ¿Sí? Chao. Viene en camino. $1,000,000 en joyas. Tendrás que hacerte cargo. Pero yo no conozco al contacto. Yo te daré instrucciones. Jamás pensé que tendríamos la oportunidad de ir a un hotel de lujo como ese. Y gratis. Bueno, hasta cierto punto. ¿Qué quieres decir? Pues que el club pagará el transporte, la estancia, los alimentos. Pero pues si quieres tomar una copa o llevarme a bailar o algo así. ¿A bailar? No. ¿Por qué no? No, porque vamos a... Te estoy hablando. ¿Por qué no me vas a llevar a bailar? No, por nada. ¿Es por lo que costaría o simplemente porque no quieres? Sí. No. Por eso. ¿Qué te pasa, eh? Pues que... Es que me da coraje que no puedo cerrar la maleta. Es que los hombres no saben acomodar las cosas.
Servido, señor. Gracias. El señor está esperando su propina. Ah. ¿Viste? Sí. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Ya vine. Yo soy el Chample. ¿Quién? El Chample, estamos invitados. ¿Es en este hotel? Sí. Tú tienes el papel, ¿no? Ah, sí. Servido, señor. ¿Ah? Gracias. ¿Lo habré metido en la maleta? ¿Serías capaz? Es que no sé. No, momento, momento. Yo llegué primero. Ah, es usted, doctor. Discúlpeme, doctor, pero es que yo llegué antes. ¿Sí? ¿Y hay algún problema? No, no. Chaparrito, primero tienes que encontrar el papel. Ah, es verdad. Pase, doctor. Gracias. Encontré, ¿verdad? Sí. Esa es mi maleta. Perdón. La nuestra es esta. Sí, ya sé. Ya recordé. Ay, ¿qué? Ay, la mamina, no la sabe. Espérate. Espérate, aquí está. Aquí está. Aquí está. Permítame. Gracias. ¡No! Déjelo, yo arreglo eso. Lo que quieren es la propina. Si no los conociera. Yo hablaba con el señor. Ah, permítame. Bien, señor. Aquí tiene usted. Gracias. Su llave, señor. Ah. Gracias.
Perdone, señor. La tarjeta. ¿Esta? Sí, señor. ¿Ya la llenó usted? Ah, pensaba llenarla al rato, pero si usted quiere, pues... Si fuera tan amable. ¿Tiene una pluma? Claro. Y la cerveza. ¿Todavía no me has dicho qué te parece el cuarto? Es lujosísimo. Imagínate si tuviéramos que pagar. Hasta una cuna para la niña tiene. Jamás pensé que hubiera eso en un cuarto de hotel. Bueno, como vienen tantas parejas de luna de miel. Cuando vienen de luna de miel todavía no tienen niños. Ah, claro. Bueno, quizá ponen la cuna para recordarles lo que deben hacer. Para que tomen sus precauciones. O tal vez pusieron esta porque sabían que vendríamos con la niña. Eso me suena más razonable. De brincar en la cama. Espera. Vas a romper la cama. ¿Y qué? ¡Esta no es nuestra! ¡Yupi! ¡Oye! Vas a despertar a la niña. Y a propósito, ¿no crees que le haría falta un hermanito? Le hace falta un hermanito a la niña. Thank you.
señor Cejudo, ¿cómo está? Estupenda. Pregunto que, ¿cómo está usted? Ah, bien, gracias. Disfrutando de la vida. Ya lo veo. Pero da la casualidad de que el simposium empezó hace media hora. No me diga. Sí, solamente falta usted. Ah, pues, vamos, vamos. La reestructuración que yo propongo tiene como objetivo número uno al aficionado. A ese aficionado que es, en última instancia, quien hace posible la existencia del equipo y al cual hemos descuidado en forma verdaderamente lamentable. De acuerdo. Oh. Ahora bien, ¿qué es lo que busca el aficionado que acude al estadio? ¿Espectáculo? Sí. Oh. Sin embargo, ¿qué pasa con ese equipo que brinda espectáculo, pero pierde los partidos? Todos conocemos la respuesta. Las derrotas también ahuyentan al aficionado. Claro. O sea que no hace falta ser Einstein para encontrar la fórmula. Espectáculo con triunfos o triunfos con espectáculo. Una verdad de perogrullo, dirán algunos. Pero yo prefiero pecar de optimista y afirmar que si bien es cierto que nunca llegaremos a la perfección, ¿qué es? Los sí debemos encaminar nuestros pasos en dirección de ella. ¿Cómo? En el hotel debe haber una lavandería. Sí, pero te cobran un ojo de la cara. Pero los puedes lavar tú. Preparación física. Sí, pero ¿dónde? Ay, pues en el baño del cuarto. Etcétera, etcétera. Ay, no sé si esté permitido. Ay, si entra la camarera y me ve, me va a dar muchísima pena. Yo pago la lavandería. Gracias, pero no. Pero oye, ¿y la niña? Está en el cuarto. ¿Sola? No, sí, pero está dormida. ¿Y si despierta? Ay, no le pasa nada. ¿Verdad, doctor, que no le pasa nada? No, si no tiene hambre, no. Ahí está, acaba de comer. Oigan, y a propósito de la niña, ¿cómo está? Linda, linda. Sí. Ya tiene cuatro dientitos. Sí, se le ven así cuando se ríe. Porque siempre se ríe cuando llego yo, ¿verdad? Ay, sí, le da muchísimo gusto. Decía yo, listos. Y la niña... Ya, ya, ya. Luego, pues, ¿ocho meses? Cuando me metí con la manita que... ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿No les molesta si continúo? Anda mal, lo más fácil es echarle la culpa al entrenador. Ahora bien, si la cosa es así, no hay ningún problema. Yo pongo mi renuncia y ya. No más eso faltaba. No, señor Cejudo. No se trata de buscar culpables. Estamos buscando soluciones. De acuerdo. Pero yo quiero saber quién tiene la culpa. ¿Acaso los jugadores? No, tampoco. Claro que no. La culpa la tiene únicamente la mesa directiva. Sí, porque la última vez que dirigí el equipo, me cansé de pedirles contrataciones de jugadores extranjeros que nunca se hicieron. ¿Y todo por qué? Porque, ¡ay no, que salen muy caros!
¿Así cómo vamos a ganar partidos? ¿Me permite? Tú no te metas. Díganme, ¿cómo vamos a ganar un juego con jugadores inadecuados? ¿A qué llamaría usted jugadores inadecuados? ¿Oyeron eso? ¿A qué llamaría usted jugadores inadecuados? A los que teníamos, a los que nunca pudieron... Tú no te metas. A los que nunca pudieron cuajar en el equipo, sí, señor. Señor Cejudo, en aquella ocasión, todo nuestro plantel estaba formado por jugadores que solicitó usted. Bueno, si se van a poner en ese plan, pues mejor no digo nada. ¿Tú querías decir algo, Chanfle? Sí, señor. Bien, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo pienso que hay un semillero que puede proporcionar cientos de buenos jugadores. Las fuerzas infantiles. Déjeme terminar, ¿no? ¿Todavía tienes más tonterías que decir? Señor Cejudo, a usted nadie le impidió hablar. Pero estamos hablando de que hacen falta jugadores. Y el Chanfle me ofrece bebés en pañales. Pero yo estoy hablando a futuro. Ah, sí. Para el año 2000, ¿verdad? Señor Cejudo, por favor. Bueno, está bien. Escuchemos las brillantes palabras del Chanfle. Gracias. En primer lugar, al señor Cejudo únicamente le quiero decir una cosa. Fíjate que todavía no encuentro cómo lavar los pañales. ¿Te pasa algo? Me pasó. ¿Qué cosa? Ya sabes, problemas con el señor Cejudo. ¿Ya comenzó? Olvídalo. Voy a tomar una cerveza junto a la piscina, ¿quieres ir? Sí. Bueno, allá te alcanzo. Voy a ver qué hago con los pañales de la niña. Está bien. Mm.
Diga. Tengo una muñeca vestida de azul. Ah, sí, la clave. Yo tenía 10 perritos. Presta. ¿Qué pasó? ¿Tienes la mercancía en tu poder? Estupendo. No, no es conveniente que nos vean juntos. Te enviaré a uno de mis hombres a recogerla. Es el contacto 48.315. Sí, de cariño le decimos el 15. Sí, sí, ya sé que no lo conoces. Pero no hay problema. Te lo voy a pasar para que se pongan de acuerdo. ¿Es para mí? Sí. ¿De parte de quién? Una muñeca vestida de azul. Ah, sí. Yo tenía 10 perritos. Sí, ya me lo había dicho antes. Y ahora escúcheme. Quiero el dinero en efectivo. ¿Quiere el dinero en efectivo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Junto a la piscina? ¿A qué horas? Perfecto. Oiga, pero usted no me conoce a mí ni yo la conozco a usted. ¿Algo que me distinga? Bueno, pues tengo fama de simpático. ¿Algo más notorio? Pues, ¿cómo qué será bueno? ¿Tu sombrero? Gracias. Pues no, no se me ocurre nada. Que tu sombrero sirve para distinguirte. Ah, sí. ¿Me puede reconocer por mi sombrero? ¿Cómo que qué tiene? Le aseguro que nunca he visto otro igual. Es un sombrero blanco con plumas negras. Oiga, ¿y yo cómo la reconoceré a usted? Muy fácilmente. El bulto será muy notorio. Yo me acercaré a usted, señalaré el bulto discretamente y diré la clave. Tengo una muñeca vestida de azul. ¿De acuerdo? Tenga cuidado. Perdón, es que me estaba tomando... ¡Cállese! Es que la cerveza se ¡Que me se cayó. Calle! No tengo tiempo para discutir con un imbécil. El que está discutiendo con un imbécil es usted. Que usted fue el otro. ¿El otro qué? Soy una muñeca vestida de azul.
Si usted lo dice. Pero no sabía que se hubiera casado. Yo no me he casado. Perdón, es que... Perdón usted la molestia, pero creo que ya empecé a recordar quién es usted. Usted es la que ocupaba el puesto de secretaria que ahora tiene mi mujer. Sí, ella es. Ya decía yo. No sabe cuánto le agradezco que haya dejado el trabajo. A mi mujer le cayó de perlas. Imagínense. Perdón, creo que me llaman. Sí, ya me di cuenta. Felicidades. Tengo una muñeca vestida de azul. Ah, ya. Pero si resulta varoncito. Esa no es la clave. ¿La qué? Ay, ya, ¿qué hago con esto? Pues cuidarlo. ¿Más tiempo? No. Bueno, el tiempo que sea necesario. ¿Y cuál es el tiempo necesario? ¿Usted sabrá? No, señor. Esto a mí me compromete. Creo entender. Pero y si además, usted... la espera es algo que no estaba previsto. Siempre pasa lo mismo. Ahora me va a salir con que no sabía lo que estaba haciendo. Se equivoca. Yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces... Pero es suyo. ¿Es de quién? De usted. No, no, ¿yo cuándo? Yo ni siquiera... No, no. Oigan, no entiendo lo que pasa. Yo menos. Ya basta. A mí lo único que me interesa es el dinero. Era de suponerse, pero búsquese otro. Espere, hicimos un trato. ¡Escúcheme! Usted no me sirve ni para el arranque. Perdone, señor. ¿Ese sombrero que trae usted? Baje la voz. Pero es que lo que yo le iba a decir es que el sombrero... Sí, sí, sí. Ya vi el paquete. ¿El paquete? ¿Quiere contarlo? Son 20,000 dólares. ¿Me puede explicar? Yo tenía 10 perritos. Ah, ya entiendo. O sea que le dieron 2,000 dólares por cada uno. Deben haber sido perros muy finos. No es el momento apropiado para hacer bromas.
Los 20 mil dólares son en pago por ese paquete. ¡Ay, no! Está bien, está bien. Yo pensaba ganarme una pequeña comisión, pero no hay problema. Aquí están los otros 5 mil. Perdone, señor, pero a mí no tengo gustaría... tiempo que perder. Otra vez usted. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Eso es lo que yo te pregunto a ti. ¿Dónde estabas? Aquí, junto a la piscina. Pero tuve un incidente medio raro. Yo también. ¿Encontraste quién lavara los pañales de la niña? No, los vendí. Ah, qué bien. Fíjate que me encontré a Diana, ¿la recuerdas? La chaparrita aquella que trabajaba como secretaria. ¿Qué dices que hiciste con los pañales de la niña? ¿Que los vendí? ¿Los pañales sucios? Sí. Bueno, yo no quería venderlos. Pero pues es que el tipo ese no me dio tiempo ni para protestar. ¿Cuál tipo? Uno que estaba ahí en la piscina. Ay, que por cierto traía un sombrero igualito al tuyo. Ay, no es posible. No, sí, de veras. Oye, ¿qué se estarán poniendo de moda? Nah. Si quieres te compro otro de otro color para que no, lo puedas combinar. No, con uno es suficiente. Oye, pero ¿qué decías de los pañales de la niña? Que me los compró el tipo ese. Tere, no te alarmes, pero creo que acabas de ser víctima de una estafa. ¿Una estafa? ¿Por qué? Es un viejo truco. Simulan comprarte algo, pero finalmente solo te dan un par de billetes de 20 pesos. No, me dieron 25 mil dólares. Por eso, mira, te dan un paquete como de este grueso. Ajá. Pero únicamente hay un billete arriba y otro abajo. Ajá. El resto es papel periódico recortado del tabú. ¿Cuánto? 25 mil dólares. Bueno, no los he contado todavía. Cuéntalos. ¿Me ayudas con un paquete? ¿Dieron esto a cambio de qué? De pañales sucios. Diste 25 mil dólares a cambio de un montón de pañales sucios. Me engañaron como un niño. Sí. Ya no se puede confiar en la gente. No. Y de toda la gente tú eres el menos confiable. Bueno, es la primera vez que fallo. ¿Y la última? ¿Qué quiere decir? Que tienes 24 horas para traerme ese balón de fútbol. Pues sí, son 25 mil dólares. Si traducimos esto a moneda nacional, viene siendo mi sueldo de 3 años. ¿Te imaginas eso? ¡Ay! Hasta podríamos comprar una sala nueva. Y un refrigerador. Y una lavadora. ¿Y una máquina de coser? Y hasta podríamos... ¿Estás loca, Tere? Este dinero no es mío. Ya lo sé.
¿Es mío? Tampoco. ¿Entonces? No sé, pero nadie da 25 mil dólares por 4 pañales sucios. 8. Además, había ropa tuya y mía. Es igual. ¿Pero entonces qué? ¿Quién sabe? Lo peor de todo es que hasta puede ser peligroso tener esto aquí. ¿Por qué? No sé. Aquí hay algo que huele mal. ¿Un robo? No, un pañal de la niña. Bueno, pues, si piensas que es peligroso quedarnos con ese dinero, solo hay una solución. ¿Cuál? ¿Gastarlo? ¿Dices que te encontraste con Diana? Por cierto, va a tener un niño. ¡Ay, qué bueno! ¿Entonces es por eso que dejó el trabajo? Seguramente. Diga. Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. ¿Por qué mejor no va a vacilar a su abuela? ¿Me colgó? Quizá ella no sabe este otro santo y seña. Permíteme. ¿El otro santo es qué? Santo y seña. O sea, la clave para identificar a la gente del grupo. Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. Ah, sí. Ajá. ¡Mentira! Yo no le di ningún paquete. Es más, él se negó a recibirlo. Yo todavía tengo el balón en mi poder. ¿Qué 25 mil dólares ni qué 8 cuartos? No me dio ni un centavo. Dice que tú no le entregaste el dinero. Se lo di en sus propias manos. Pues ella dice lo contrario. Pero además asegura que tú te negaste a recibir el paquete. Vieja mentirosa. ¡Quieto! Ya habrá tiempo para arreglar ese asunto. Ahora lo importante es que ella tiene el balón en su poder. ¿Entonces por qué me dio esto? ¿Qué sé yo? Escúchame, pequeño. Te enviaré de nueva cuenta al contacto. Tú le entregarás el balón y yo te entregaré después el dinero. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dónde lo veré? No, no quiero exponerme otra vez. ¿Cómo? Ah, sí. Bien. Ajá. Ay, 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 la Teresita bonita, mi amor. Ay, qué lindo. Es un amor, no da la menor lata. Ay, muchas gracias. No hay de qué. Perdone, ¿podría usar uno de estos? Sí, claro, ¿cuál le gusta? Bueno, todas son iguales, ¿no? Bueno, sí. Habitación 206, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Para hacer la nota. ¡No! Digo, sí. ¿Podría pagar con dólares? Claro, sí. Así pues, siendo la condición física el factor determinante en el rendimiento de un futbolista, es imprescindible
que el entrenador haga caso de las indicaciones del médico. Y si éste indica que determinado jugador no está en condiciones para alinear en un partido, el entrenador debe de abstenerse de hacerlo. Gracias, eso es todo. Tiene la palabra el señor Cejudo. Se robaron mi balón. ¿Cómo dice? Yo tenía en mi cuarto un balón de fútbol que me dieron como recuerdo unos aficionados. Pero desapareció. Digo, ¿a quién puede interesarle un balón de fútbol lleno de firmas? ¿A una camarera? ¡No! ¿A quién entonces? Oiga, ¿no estará insinuando que yo me fui a robar un balón de fútbol que usted tenía? No, al que le venga el saco. No, a mí no me viene ningún saco, señor. ¿Qué? No soy ningún ratero. No, ahí estaba el balón. Ahí estaba el balón, pero si usted lo tenía, ¿por qué no lo cuidó? En primer lugar, señor Cejudo, cuando le concedí la palabra, yo pensé que sería para responder a lo que había dicho el doctor Nájera. No, ni quien le haga caso. Perdón. No es nada. Cuatro. Perdón, es que... ¿Es usted? Sí. Hacía tiempo que no la veía. ¿Sí? Sí. Desde antes que naciera el bebé. ¿Mm? Ah, sí, sí. Por cierto, ¿cómo están? Sí, mira que crece eso. Es la primera vez que veo un bebé en offside. Ah, y otra cosa. Quiero cambiar el orden de la reunión. Recuérdemelo mañana a primera hora. Sí, señor. Este no era el lugar convenido, pero no importa. Aquí está. ¿Qué cosa? Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. Claro, todas dicen lo mismo. Oiga, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo quiere que me sienta? Muy nerviosa. No es para menos. Pero además, tan rápido que fue, y ya así le de... ¿No es peligroso andarlo paseando? Por supuesto. Pero es la última vez que me meto en un lío de estos. ¿Sí? Sí. Lo hice únicamente porque me urgía el dinero y... A propósito, ¿por qué le fue a contar a su jefe eso de los 25 mil dólares? No, yo no le... ¿Usted cómo sabe? Conozco bien a su jefe. Sí, pero yo no le he contado... Ahí ya basta de conversaciones. Ahí le dejo eso. Sí. ¡No! ¿Qué le pasa? Ya le dije que no es mío. Ya sé que no es suyo. ¿Entonces? Es de su jefe. Epidemia. ¿Epidemia de qué? De bebés en offside. No entiendo. Yo por las dudas mejor me voy. No vaya a ser contagioso.
Silvestre que marchitó el olvido. ¡Ah, es usted! Sí, ya llegué. ¿Puedo saber qué desea? Antes que nada, que me diga por qué negó haber recibido los 25 mil dólares. Yo jamás lo he negado. Es más, ahora mismo se los devuelvo. Faltan 5 dólares. No. A mí lo único que me interesa es el balón. Pues no tiene usted facha de futbolista. No tengo tiempo para bromas. Ay, pues yo menos. Además, ¿qué hago con los dólares? Lo que usted quiera. Son suyos. Oye. Por favor, encima de todo ya le toca comer. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Pues a tu hija. No es hija mía. ¿Qué dices? Que yo no soy el padre de esta criatura. ¿Y todavía lo preguntas? Mira, no entiendo, pero déjame decirte una cosa. El papá de esa criatura es el señor Matute. ¿La madre soy yo? No, esa no es Teresita. ¿Quién dice que no? Lo digo yo. Mira. Mi hija no tiene esta cara. No que no. No entiendo. Pues yo menos. ¿Y entonces, Teresita? ¿Teresita?
Insinuando que soy un anciano. No, perdón. Yo lo decía. Ah, ya sé. La está vigilando. Sí, sí, eso sí. Pobrecita, pobrecita. Pero un día de esto se va a poner buena. Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. No, esta bolsa no es mía y las zapatillas tampoco, ¿eh? Pero yo le estoy dando la clave. Gracias, señor. Yo prefiero quedarme así. Estoy bien. Más, vamos. Tengo tiempo que perder. ¡Deme mi balón! ¡Óigame! ¡Óigame, gente! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Ya se alivió? ¿Qué? ¡Deténgame aquí! ¿Eh? ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo, ladrón! ¡Agárrenlo! Arriba, ¿verdad? Y imagínate lo lindo que vas a sentir cuando te deslices por el tobogán. Porque haz de cuenta que vas en una carretera porque vas a ir manejando tu carriol. ¿Qué estás haciendo con esta niña? Me la encargaron. El esposo de la secretaria. Sí, ya sé. ¿Pero por qué no pide permiso para pasearla? A mí no me grita ningún enano. Yo le grito cuantas veces se me pone el ruido. Thank you.
Perdón. ¡Estúpido! ¿Qué se ha creído? Perdón, es que... ¡Cállese! Y agradezca que tengo prisa, que si no lo iba... ¿Y ese sombrero? ¿Qué tiene? Soy una muñeca vestida de azul. Yo tenía 10 perritos. ¿Qué más? Soy la flor silvestre que marchitó el olvido. ¿Sí eres tú? ¿Dónde andabas? ¿Sí? Ah, ya te vas a alinear. Ya te vas a alinear. Y le vamos a dar mamila. ¿Cuánta? De cariño me dicen el 15. Pero hay otro que tiene un sombrero igual al suyo. ¿Un sombrero igual al mío? Sí. Bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo qué? ¿Que yo le entregué el balón al otro? Bueno, de todos modos ya no importa. Yo recuperé el balón. Menos mal. ¿Y ya se lo entregó al jefe? No. Aquí lo... Lo traía. Muchas gracias. Es una epidemia horrible, ¿verdad? Mira, gracias. Mira lo que vino, Pipi lo tapón, papá. Mamá, ¿cómo estás, mamá? ¿Ven? No, ay, no, los pelos no, los pelos no. No, los pelos, ¿verdad? No, primero la muñeca, pues qué. Déjame. No, 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 yo, qué hambre. ¿Quién? ¿De parte de quién? ¿Quién? Ay, sí, qué pena, tu vida. Diga. Bueno. Cualquiera se equivoca, hija. Sí, diga. Diga. Ya te doy. Aquí está, ándale, tome. Le estoy dando la... Un error lo comete cualquiera. Deja, yo contesto. Bueno. ¿Sí, diga? Ah, hola. ¿En el salón de actos? Permítame. Que vayas al salón de actos. ¿En este momento? Sí. Pero si no es hora de sesiones. No. No está. Ajá. Sí, es muy urgente. ¿No está? No. No es un asunto relacionado con el simposio. No, es otra cosa. Sí, por favor. El chanfle no está en su cuarto. Su esposa lo va a buscar. Gracias. ¿Puedo saber de qué se trata?
Hay una acusación muy grave contra usted, Cejudo. Me vale. Busquen otro entrenador y listo. ¡Espere! Se trata de algo todavía mucho más grave. ¿De qué? Contrabando. ¿Contra quién? Contrabando. Que lo acusan de ser contrabandista. Después de la junta se pusieron a beber, ¿no? El asunto es muy serio, Cejudo. Se le acusa de haber pasado joyas muy valiosas en el interior de un balón de fútbol. ¿Yo? ¡Pero están locos! Yo... ¿En el interior de un balón de fútbol? Ajá. Pero... En el aeropuerto de Buenos Aires me regalaron un balón de fútbol. Pero se supone que era un recuerdo de los aficionados. Sí. Y después el balón desapareció de su cuarto. Exacto. Se lo había robado el chanfle. Lo bueno fue que después lo recuperé. Y lo malo fue que después me lo volvieron a robar. Espere. Vamos por partes. Sabemos que al menos la primera vez quien se lo robó no fue el chanfle. ¿No? Entonces, ¿quién? Yo. Sí. Diana ha venido a confesarme su participación. Creo que está realmente arrepentida. Ese balón lo tenía el chanfle. Yo se lo quité a él. Porque yo se lo había entregado a él. ¿Por qué? Porque el chanfle es el otro contacto. Bueno, yo sabía que el chanfle era bruto, pero de eso a ser contrabandista. Y a propósito, ¿qué pasa con el chanfle? Que no ha... ¿Y su marido? No sé. Yo venía a decirles que no lo encuentro. ¿Huyó? ¡No! ¡No digo! Más obvio no puede ser. Y no solo se llevó el balón, también los 25 mil dólares que me iban a dar a mí. ¡Mentira! Mi marido es incapaz de... ¿$25,000? Sí. Yo los tengo. ¡Es su cómplice! Espere. ¿Usted tiene los $25,000? Menos 10 o 15 dolaritos que he gastado. ¿Pero quién le dio ese dinero? No sé, un tipo que se me acercó. ¿Y cómo era? Bueno, era muy feo. Haga de cuenta con... No tanto. Ay, y por cierto que traía un sombrero muy parecido a uno que tiene mi marido. Sí, un sombrero blanco con plumas negras. No... No, digo. Cuando me encomendaron entregar el balón, yo no sabía que mi contacto sería el chanfle. Pero la seña para reconocerlo era el sombrero blanco con plumas negras. Ay, mi marido jamás se ha puesto un sombrero con plumas. Yo no lo dejaría usar una prenda tan ridícula. Pues la segunda vez traía uno peor. Un bombín rosa. Pero entonces, ¿quién traía el dichoso sombrero blanco con plumas negras? Ya se los dije. El que me robó el balón por segunda vez. ¡El otro contacto! Que por cierto era un tipo muy feo parecido a... Como el que me compró los pañales de la niña. ¿Como el que qué? Yo llevaba los pañales sucios de la niña. Y el tipo ese me los compró. Me dio $25,000 por ellos. Eso es lo que yo llamo inflación. ¿Diga? Permítame. El comandante de policía. Sí.
¿Sí, comandante? No, no, comandante. Todo parece indicar que el señor Cejudo es ajeno al asunto. Sí. Lo usaron como vehículo, como pudieron haber usado a cualquier otro idiota. Ajá. ¿Cómo dice? Lástima, porque alguien se llevó ese balón. Sí, comandante. Gracias. Había una recompensa de $10,000 a quien entregara el balón. ¿De casualidad no es un balón que tiene muchas firmas? Sí. ¿Por qué? Tiene mi marido. ¿$10,000 de recompensa? Sí. Toma. Espérame, te acompaño. Pero, ¿y la niña? ¿La puedo dejar en la guardería? Alguien debe tener ese balón aquí. De acuerdo. Ay, ay, ay. Ya, ya, cho, y ya se va a aliviar. Muchas gracias. Deme ese balón. Sí. ¿Se fue para allá? Gracias. A seguirle. Manos arriba. Y más vale que desiste la... Deteniendo del balón. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásala!
Mamá, nene. Le advierto una cosa. Ese balón tiene que ser mío. Ese balón tiene que ser claro, mío. Que espérate, sí, ¿qué te pasa? ¡Cuidado! Allá arriba con el doctor. Gracias, con permiso. Pase. Y a propósito, ¿qué pasó con aquellos 25 mil dólares que le dieron a la esposa del Chample? Estaré en el juzgado, ahí donde están llevando el caso contra los contrabandistas. Ajá. Pero la recompensa sí se la dieron al Chample. Sí. Lo malo es que ya deben habérsela gastado toda en curaciones. Ya se lo puede llevar. Ya está mucho mejor. Gracias, doctor. Ah, otra cosa. ¿Usted pagó la curación con dólares? Sí. Porque los del equipo no deben pagar. Tome.